una frase que fuera como inspiradora o motivadora. Entonces yo decía una y pues que gané. Y ahora mismo mis compañeras y yo estamos haciendo este mural con ayuda profesional, claro, y estamos aprendiendo a utilizar pues todos esos materiales para hacerlo como si fuera un grafito. Y pues eso. Y aplaudimos, ¿no? Y así pude desarrollar mi creatividad y pues resultó que gané. Y pues hoy hemos estado haciendo el mural con mis compañeras, a las que también les gusta bastante el arte, y hemos aprendido con un profesional a utilizar más las herramientas de grafito y todo, y nos lo hemos pasado súper bien. Tenemos muchas ganas de volver a participar porque nos parece un proyecto muy creativo. Os animamos. No solo te lo pasas bien haciéndolo, sino que aprendes nuevas técnicas que quizás nunca se te había dado la oportunidad de practicar o de ni siquiera aprender, y que un profesional te lo enseña todo. Y bueno, es una de las cosas que a nosotras nos encanta hacer, y bueno, y espero pues volver a hacer otra vez pues este mural, pero en otros lugares. Como dicen mis compañeros, es una bonita experiencia y que parece difícil, pero en verdad se disfruta mucho, y que pues, os animamos todos a hacerlo y eso. Recibimos la información de Oxford Challenge a través de un correo, entonces lo que nos motivó a un equipo de profesores fue pues, en la metodología que seguía, ¿no? El hecho de hacer reflexionar al alumnado de que aunque se sintieran mal, lo podían expresar con frases, en la clase. Entonces había toda una preparación desde el inicio hasta realmente llegar pues, a este mural, y entonces pues, así lo realizamos. Los alumnos participaron de primaria de cuarto, quinto y sexto, y después en la ESO hasta cuarto de la ESO, de primero a cuarto. Fue de manera voluntaria, entonces el alumno que se sentía seguro con el lettering o le gustaba la forma de escribir, pues se apuntó a este concurso. Entonces, bueno, pues la verdad fue muy gratificante, porque el alumnado era una manera de expresar lo que sentía. Y bueno, pues ahora os dejo paso a Mario, que es el profesor. La actividad de hoy ha sido la culminación de todo un proceso, desde que las alumnas crearon esta parte más conceptual de la frase, hasta que pues con Aleix han realizado el proyecto aquí en la pared. Incluso va más allá, porque después Oxford lo que va a hacer es reproducir todas estas frases motivacionales en pegatinas o en con sus productos, para que trascienda más allá de las puertas y de las paredes del colegio. Bueno, a mí cuando se me ofreció la posibilidad de acompañar este grupo con este proyecto, me miré las frases y pensé que muy bien, y que aparte que empezar a introducir estos lenguajes de arte urbano o graffiti o muralismo pues en la educación formal me parecía como muy interesante, a nivel de poder atender a necesidades de todas las personas, ¿no? Hoy ha funcionado súper bien, estoy encantado con el grupo y nada, o sea, se me han currado muchísimo. Yo al final, nada, he dedicado un poquito más a pulir. Como colegio queríamos agradecer a Oxford todas las facilidades que nos han dado y las posibilidades a la hora de hacer este concurso.